Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigáis igual de bien. Hoy vamos a hacer un dictado que es especial, porque no necesitáis ayuda de nadie, ni de papá, ni de mamá, ni de nadie. Solamente el ordenador que tenéis. Pero vamos a necesitar algunos materiales, ¿vale? Así que ahora os preparáis. Yo me salgo de la pantalla para no distraeros. Que salga bien. Adiós. Para hacer este dictado vais a necesitar un lápiz afilado. Sacadle punta antes de empezar el dictado, ¿vale? Un lápiz rojo, recordad, para mayúsculas y puntos. Un lápiz verde al finalizar el dictado para corregir los errores. Una goma por si tenéis que borrar y una hoja cuadriculada, ¿vale? Que no sea una hoja blanca. Una hoja que tenga algún tipo de línea para que podáis escribir y no os torzáis en lo que escribís. ¿Cómo vamos a hacer este dictado? Pues mirad, voy a dictar tres frases. Primero voy a leer la oración, la primera oración. Luego os voy a dejar un ratito para que la escribáis palabra por palabra. Luego repasaremos la oración mientras la escuchamos otra vez. Y al final, cuando hayamos escrito las tres oraciones, corregiremos el dictado para ver si tenéis algún fallo. Recordamos, chicos, las letras mayúsculas las tengo que escribir en rojo, por eso necesitamos el lápiz rojo. Los puntos también los escribimos en rojo como siempre. Y cuando diga punto y aparte, empezamos en una línea nueva, como siempre, ¿vale? La regla ortográfica que vamos a trabajar en este dictado son palabras con Y y con Y. Algunas os van a resultar un poco difíciles porque no estáis acostumbrados a leerlas o escucharlas. Pero bueno, seguro que tenéis suerte y acertáis si se escriben con Y o con Y. Chicos, vamos a empezar el dictado. Os voy a dejar un minutito para que preparéis todo el material y empecemos en la hoja, primero escribiendo nuestro nombre, segundo, la fecha de hoy y tercero, el título de esta ficha que es un dictado. Recordad que se escribe en rojo, dictado. Venga, un minutito y empezamos. Empezamos con la primera oración. Primero os la voy a leer entera y vosotros solamente la escucháis. Y luego la leeré palabra por palabra para dejaros un tiempo para que la escribáis. La primera oración es la siguiente. La paellera está en la silla. Ahora empezaremos a escribirla palabra por palabra. La. Recordad. Empezamos con mayúscula. Paellera. Paellera. Está con tilde en la A. Está en. En la
La silla. Silla. Punto y aparte. Os vuelvo a decir la oración entera por si os ha faltado alguna palabra. La paellera está con tilde en la A en la silla. Punto y aparte. Vamos ahora con la segunda oración. La escuchamos primero entera y luego la dicto palabra por palabra. La oración es la siguiente. La yegua pasea por la calle. Ahora la voy a dictar palabra por palabra. La yegua, pensad si es con Y o con Y. Yegua pasea, pasea por la calle, calle, punto y aparte. Repito toda la oración. La yegua pasea por la calle. Punto y aparte. Vamos a por la tercera oración. La leo entera y luego palabra por palabra. La oración es la siguiente. Tengo la
Bayeta en el tobillo. Empezamos. Tengo la Bayeta, bayeta, bayeta es con B. Y pensad si es con Y o con dos L's. Bayeta. En el. El tobillo con B, chicos, tobillo, punto final. Repito la oración entera. Tengo la bayeta en el tobillo. Punto final. ¿Qué tal, chicos? ¿Os ha costado mucho? Espero que no. Venga, vamos a corregir. Necesitamos el lápiz verde. Acordaos, rodeamos las palabras que están mal de verde y luego las tenemos que repetir tres veces, como hacemos en clase. La primera oración era: la paellera está en la silla. Fijaos, ¿habéis escrito la mayúscula en rojo? La L. Y en paellera es con Y. ¿La habéis hecho bien? ¿Habéis escrito Y o Y? Corregid si habéis escrito Y. En está, espero que hayáis puesto la tilde, que lo he avisado dos veces. Y en la palabra silla, con Y. Seguro que esa la habéis escrito bien porque la escribís muchas veces. Y espero que hayáis escrito también el punto en rojo. Corregid bien, por favor. La segunda oración era esta. La yegua pasea por la calle. Espero que no os hayáis olvidado de la L mayúscula. En yegua se escribe con Y. Además, esta palabra la hemos puesto en el libro unas cuantas veces, así que espero que no la hayáis escrito mal. Pasea por la calle. Calle la habéis escrito un montón de veces también. Seguro que la habéis escrito bien con ella.
Corregimos en verde, chicos. Y la tercera oración era esta. Tengo la bayeta en el tobillo. Tengo en mayúscula la T, la bayeta, ahí os he ayudado, yo os he dicho que bayeta es con B, así que espero que todos la hayáis escrito bien. Y bayeta es con Y, lo veis ahí en amarillo, ¿verdad? Corregid si lo habéis hecho mal. En el tobillo, ahí tobillo he dicho que era con B también, así que espero que ninguno lo haya escrito con V. Y se escribe con L. Muy bien. El puntito, que nadie se haya olvidado del puntito, ¿vale? Hemos terminado, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis tenido muchos fallos? Espero que no. Luego me lo podéis contar en la videoconferencia. Acordaos, escribimos ahora las palabras que hemos fallado 3 veces en la misma hoja del dictado, ¿vale? Chicos, ya me despido. Espero que os haya gustado hacer este dictado conmigo. Adiós, chicos. Os echo de menos. Adiós.